Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles. Podemos cerrar una maravillosa jornada aquí en Vitoria-Gasteiz, en el Mendizorroza nos encontramos con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo y hoy el balón estará on fire. ¡Qué intenso, Marito! La verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido eso. Ahí va la pelota en el área. Buena intercepción. Muy inteligente cambio de frente. Fernández. Tiene espacio para sacar el centro. La tapa, pero queda ahí. Ya han conseguido alejar, el peligro era buena. Esa pelota es buena, cuidado. Y han perdido la pelota ahora. Pero ¿cuántos minutos llevamos ya, Fernando? ¿Y cuántas paradas ya ha hecho este arquero? Va para figura. Guarda que te puede ser la acción defensiva del día. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Como el banando, un hilo metió ese pase. Fácil, se quitó la marca. Muy bueno el centro atrás. Qué buena defensa, aplausos. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y hasta acá llega la acción. Medina. Pase bastante. Gran pase, puede ser. Es bueno este recuperado. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pase adelante, le dijo el defensor. Muy buena entrada, pero el peligro no pasa, córner a la vista. Tiro de esquina al centro del área. Excelente bloqueo. Gol en propia puerta, una pena de verdad. No hay duda, Mario, que esto quedará como un autogol. Y qué gran desilusión para el jugador. Si les cuento los rostros que veo en las tribunas, que todos boquiabiertos por el gol en propia puerta. Toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Pelota que se va del cielo, cerca. Si no se hubiera cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Córner al corazón del área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. Lo dejó en el camino. El balón que sale disparado. Ahí se viene, lo va a tener. Medina. Fernández. Adelantado.
campo contrario. Fernández. Es espectacular lo que acaba de hacer. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. El equipo local es el que manda la cancha. Es increíble lo que estamos viendo acá tanto, ¿eh? El control de la pelota es todo este equipo y sin embargo están perdiendo. Cuidado que hay peligro de gol. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Medina, Fernández. Se viene y está acompañado. Entusiasmadísimo va al arco rival. Desechando el peligro. A ver si lo llevan desde el córner. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar con el público. Bien. ¡Empataron! ¡Sí, señor! Y la pizarra por ahora 1-1. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Fernández. Atentos que esto puede ser peligroso. Medina. Fernández. Apenas un minuto de tiempo añadido. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido, nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Lateral. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. El partido por ahora 2-1. Fernández. Este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. De acá se pueden descolgar en transición. Atentos, hay espacio. Y la pelota que se va a ver qué sale de esto. Llueve el córner al centro del área. Directo la pelota a las manos del arco.
Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Puede meter el centro. Ahí fuera de juego. El conjunto visitante dio poco y casi nada. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Puede ser buena. Devuelve y toca rápido. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Le queda todavía media hora al compromiso. Llegó la bocha al área y la rechazan. Fernández. Iba moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Bueno, mirá cómo regala la pelotita. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ha picado esa pelota! Lo están presionando cerca del área. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se anteponen muy bien en el juego. Fernández. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. Va a recorrer la pelota desde el costado. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Le ha quedado muy bien la pelota. Ahí la tiene de nuevo. Y le queda la pelota de nuevo, se puede venir el gol. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Fernández. Tiene oportunidad de cruzarla. Salvador entrada para quedarse con ella. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. No se detiene la mano, el equipo amenazando el arco rival. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Que hay chance por el medio. Y ahí va el pase atrás. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Córner.
primer cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Entró por puro coraje. Aún puede sorprender. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Medina. Fernández. Qué regalito aparece daltónico este jugador. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. Se le fue el balón nomás. Míralo cómo se ve el muchacho atacando. No le sacan tarjeta después de esto. No hace nada entonces. Yo creo que esto no puede haber segunda jugada. Tiene que ser directamente largo. Silbato final y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Aunque sea pequeña la diferencia, yo creo que este equipo se merecía ganar el partido. Por eso la alegría que vemos cuando están festejando.
Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita de fútbol, un evento de máxima calidad. Soy Fernando Palomo y Mario Kempe me estará acompañando en los comentarios de este gran partido de fútbol. Y será, Marito, de esos partidos que se quedan guardados. Intentó lo que parecía imposible, Mario. Y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tiene que terminar de alguna manera. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Marca la falta el árbitro, a la tira libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Fernández. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El córner que llega al área. Acá no ha pasado nada. Este muchacho debe estar enamorado porque estaba pensando en otra cosa y no en la pelota. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Ramos. Oportuno en la recuperación de la pelota. Esta puede ser buena. Era buena el ataque, pero se esfuma. El árbitro diciendo que es lateral. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Y en esta jugada ni fu ni fa. Pinta bien si la juegan por el centro. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Llega el portero a alejar ese balón. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Es duro que pelean por el balón. Cristiano. Qué buena pelota que han metido. Buena salida del arquero. Fernández. Les está costando un mundo sacar la pelota de esa presión. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Parece que lo va a probar ahí directo al arco. Un zapatazo fuerte, pero olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así, así le pegó también, ¿eh? A continuación, el lateral. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? Qué feo se le fue. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. Gran pelota atrás. Lo dejó en el camino.
Y hasta ahí nomás llegó la jugada. Cuidado que se quita un posible contraataque. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Cortando bien ese balón. Lateral. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se viene el bombazo. ¡Gol! Se abrió la lata, mamá. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, ¿eh? Porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado que termina en gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Fernández. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Pase filtrado. Atento, la recibe bien. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con mucha diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Toque de pelota. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Fernández. Oportunidad para centrar. Ahí la entrega de nuevo. Esta pelota es de ellos. Surte efecto la presión y ojo que hay peligro. Entusiasmadísimo va al arco rival. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Llueve el cuerpo en el centro del área. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Vamos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos. ¿Cómo la asimilan en el discurso del entretiempo? Se verá ya en la segunda parte. Sí, yo creo que la tiene que asimilar de la mejor manera. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Se anteponen muy bien en el juego. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Un pase elegante, con clase. Esta puede ser buena. Y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. Medina.
valiosísima intercepción de pelota. Gran volea si la clavaba en la tapa de Diario. Ayer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Atentos con esto, que clara ocasión de gol, ojo. Qué dura corrida, esto merece al menos la amarilla. Han logrado despejar el peligro. Pase bastante peligroso. Una pelota con enorme potencial. Atentos que hay chances de contraataque. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Pelota desviada, se viene tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Y ahí se viene el rechazo. Le pegó con furia la pelota, que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Es increíble con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota, este equipo vaya perdiendo. Tiene que intentar cruzarla. Regalaron el balón. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Esa pelota salió al lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Esto puede terminar en gol. Esa pelota no es más de ellos. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Tiene opción de pase. Lo pitó y es penal. Es penal. Qué pena por este jugador. La verdad, con su equipo ya abajo. Y la verdad, como equipo están funcionando bien, pero individualmente dejan mucho que desear. Volta con la cama, sacando un penal. No era fácil. ¡Se viene! ¡Le pegó! Bien bloqueado eso. Tiene suficiente espacio para continuar. Fernández. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Medina interceptando el pase. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades.
Gran pelota atrás. Buen balón que metieron. Gran presión en el ataque, ojo. El público se vuelve loco tras la decisión de decir que no fue penal. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Ahí está el árbitro, el lateral. Va por el costado y puede centrar. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. No puede mantener la pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Increíble cómo resiste. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! Ahí está el talento verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la Galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a toda la defensa, es un desastre. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Esta parece buena, ojo. Se ha cruzado en el camino de la pelota. ¡Vaya manera de lanzarse en esa pelota con el disparo! ¡Ahí va el disparo al arco! ¡Este sorpresa, Mario! ¡Una con lo mal que ha atajado hoy! Bueno, la verdad que no nos tiene acostumbrado a un juego tan malo, pero hoy se pasó. Se va a terminar el partido en los últimos 60 segundos. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido, victoria para los locales. Bueno, la verdad que la victoria es indiscutible, dominó todo el partido.